high position, Gerech. How is it? Narsucha! Den Trönbad. Hör ihr mir nach? Hier, wo ihn ist es? ¡Metjai! ¡Metjai! ¡Ven aquí! ¿Qué puede querer el barquero? ¡Metjai! ¡Ven y siéntate conmigo! ¿Me aceptarías como compañero de viaje? Me pondré un epíteto. ¿Qué tal? Tutmosé el Temible. Viajo solo. Poto, ¿pero sabes lo del palacio? Hay cocodrilos pululando por sus salones. ¡Terrible! ¡Cuántas muertes! Me contrataron para matar a las bestias, pero hay alguien echando sangre al agua para ponerlas nerviosas. ¿Y quieres mi ayuda? ¡Sí, sí! Tienes pinta de sacudirte los cocodrilos como otros espantan mosquitos. Si matas cocodrilos cerca del palacio, te daré la mitad de mi tarifa. ¿Cómo lo ves, Metjai? Se me da bien matar cocodrilos. ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Metjai el poderoso! ¡Metjai el majestuoso! ¡Metjai el...! ¡Da igual! Hay una gruta oculta cerca del límite norte de la ciudad. Nos vemos allí esta noche. Espera. Gruta tiene una rima bastante complicada. Dios cocodrilo daría tantos problemas. Están más violentos que de costumbre.
Ya. Este montón de cocodrilos muertos bastará para llevar a Tutmosé al huerto. Muertos. Huertos. ¡Ay, no! Me lo está pegando. ¡Medjay! ¡Oh, el miedo me atena! El palacio está infestado por la muerte de Sobek. ¿Los has visto? En la piscina, restos humanos, para atraer cocodrilos. ¡Qué horror! ¿Por qué? Oh, ¿por qué el malo hace maldades? Cuando llegaba, vi a un par de personas cargando cuerpos en botes y zarpando. Voy a terminar con este dislate. ¡Claro que sí! Y como leal compañero que soy, yo te pondré tras la pista de los responsables. Uno fue hacia el palacio y el otro se dirigía al templo de momificación. Toma tu media paga, como acordamos. ¡Te veré de nuevo en mi barco! Enis...
Está tirando miembros humanos al río para atraer a los cocodrilos. Los ataques de los cocodrilos. ¡Apartaos! ¡Ahora! Los hijos de Sobek estarán más tranquilos.
Preparaos para ¡ahora morir! ¡Empaparé mi hoja con su sangre! ¡Matad hasta el último de estos perros! ¡Sácame de aquí, anda! ¿Oyes eso? Ojos abiertos, hermano. Eres Bayek de Siwa, ¿verdad? He oído historias sobre el Medjay que atravesó el desierto. Soy Teodoro, uno de tantos sublevados contra los Filakitai. ¿Eso es lo que te llevó a esta jaula? Sí, un ataque fallido. Ando detrás de Derratos, un despiadado general de Ptolomeo que odia a los egipcios. Un asesino de madres, padres y niños. No descansaré hasta verle pasto de los gusanos. ¿Me apoyarías con tu espada? De buen grado. Es causa justa. ¡Qué alegría! Me reagruparé con mis hombres en Baquias. Ven.
¿Qué impulsa a un griego a luchar por una causa egipcia? Mi padre era egipcio y mi madre, griega. Hace tiempo que renegué de toda gota de sangre griega en mi cuerpo y juré librar a Egipto de hombres como de ratos. Y casi lo logramos. Encontramos su campamento, pero eran más que nosotros y nos dispersaron. Un grupo de rastreadores me capturó y me sacó a golpes el punto de retirada. Pero los dirigías a una trampa. Brillante. Sabía que mis hermanos me rescatarían, pero no contaba con que el Medjay de Siwa estuviese con ellos. Eres un ídolo para los míos. Estuvimos tras la pista de Rudiek años, y de pronto nos dicen que has acabado con él sin ayuda de nadie. No diría que somos aliados, pero parece que nuestros objetivos convergen de vez en cuando, ¿verdad? Nos refugiaremos aquí y esperaremos el momento adecuado para atacar. Hora de descansar. Me pondré al día. No estás desencaminado. Alguien pide a gritos una lección mortal. No saldrá de aquí con vida. Pinta horrible. Imposible. Adelante, entonces. Tampoco se sabe. Nos refugiaremos aquí y esperaremos el momento adecuado para atacar. Me pondré al día. ¡Perros! Enviaron a un grupo de rastreadores. ¡De ratos se ha ido! ¡Nek! ¡Siempre se me escapa! ¿Qué hacemos? Pensemos. Unidad de matar dos pájaros de un solo tiro. Hay que esperar a que Derratos regrese al campamento. Sé que su escriba personal se ha quedado en Karanis. A nosotros nos reconocerían nada más aparecer, pero a ti no. Si nos traes al escriba, nos contará lo que queremos saber. ¿Cómo lo encuentro? Por la noche, descansa dentro del patio. Por el día, lo puedes encontrar trabajando cerca del templo o en la terraza que da al lago. Viste con elegancia. Y tras nuestro ataque frustrado va con 1000 guardaespaldas. No tiene pérdida. ¡Teodoro! Derratos ha abandonado el campamento, no está. So. Ah.
¡Todos atrás! Aquí no hay nada que ver. Seguid con lo que sea que hagáis. ¡Otro asesinato! ¡Amón! ¡Qué horror! ¡Idioti! ¿Tenéis que seguirme a todos lados? Órdenes del general. No nos separaremos de ti. Está exagerando. Aquí estoy a salvo. Erratos no se va a arriesgar. Los rebeldes podrían volver a atacar. Estamos en alerta máxima. El mismísimo escriba. Borracho y como un tronco. Tengo que decirles que guarden el grano. Los sacerdotes lo estropean todo. No tardará mucho en volver en sí. Tengo que llevarle ante Teodoro. El sacerdote joven del templo. Que Dios nos asista. ¿Quién será el próximo? Tormenta de arena inminente. Este es. Bien hecho. Averiguaremos lo que sabe. Mientras tanto, hay que preparar el ataque. Tenemos a algunos hermanos estacionados al oeste de Sognopaios. Reúnete con ellos y esperad a que llegue. Vamos a acabar con ese Neket y Adet. Un escriba que se conoce bien, Karanis. ¿Dónde está de ratos? No conozco nada ese nombre. ¡No somos idiotas! ¡Parad, por favor! ¡Pues habla! ¡Te romperemos los dedos! ¡No! ¡Luego las muñecas! ¡Por favor! ¿Dónde está de ratos? ¡Habla! ¡No puedo! ¡Habla! Oh. Ha!
eso. Ya. ¡Descarga al enemigo! ¡Yo avanzaré! Aquí estoy, por fin. En Fayum. Acabaré con todos los agentes del cocodrilo. Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¡Prosperidad para todos! ¡Potefres! Nick, no está aquí. Necesito encontrar a mi confidente. Muchos destrozos, pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyó antes de que esto pasara. Estos pergaminos no sirven. Miraré arriba. ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? Una muñeca.
reportaré a ese Nekeyadet del cocodrilo. La presencia militar, reportada en todo Fayum, lo ha convertido en un lugar más seguro para todos. Los pergaminos y tinta. Nada que me diga dónde ha ido Tefres. Espera, plumas. ¿Una paloma mensajera? La presencia militar, reforzada en todo Fayún, lo ha convertido en un lugar más seguro para todos. Los suburbios egipcios se están derruyendo, reconstruyendo y segregando. Los asentamientos griegos son más seguros que nunca. Seguridad para todos. Prosperidad para todos. Las cifras de... Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Debería tener cuidado por aquí. ¿Y el egipcio al que le han dado? Es el siervo del griego al que buscamos. El capitán lo ha convencido para que revele dónde está su amo. Tenemos
Gideon, ahí. No tendrías que haber venido. No tienes ninguna posibilidad. Me atacarán. ¿Y el egipcio al que le han dado una paliza? El de la tienda del capitán. Está medio muerto. Podría prolongar tu agonía y disfrutar, pero... Será mejor que no me vean por aquí. ¿Y el egipcio al que le han dado una paliza? El de la tienda del capitán. Está medio muerto. ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Muere!
Eso es, muere. Os he dicho todo lo que sé. ¿Quién eres? Un amigo. Silencio, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. ¡Eso es! ¡Muere! Dioses, gracias.
¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. ¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía a Apolodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayún a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa, no sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Bayek, echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. No. ¿A quién está dedicado este altar? Rezo por los muertos en los incendios de Dionisias. Alguien quemó sus granjas. ¿Podrías ayudarnos a ponerles fin, Medjay? Voy a intentarlo. No paran de desaparecer aldeas completas en Sengiris. Dicen en el Karabasar que se debe a una invasión de demonios. ¿Demonios? Nunca he visto uno. Será mejor que investigue. No puedes escapar por aquí. No vas a escapar. Ahí. Debo coger prestado esto.
¿Todos? ¡No hay grano! ¡Han quemado nuestras granjas y nos han echado! ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para él! Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. ¿Genut? Sí. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, ven. Comeremos y hablaremos. Me encanta mi nueva muñeca, Bayek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo Fayún. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayún. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Bah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío Bayek! ¡Mi casa se puede ver desde ese tejado! ¡Sígueme! No te dan miedo las alturas, ¿verdad? ¡Ve delante, pequeña! Yo te sigo. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Muchas veces subo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre. Puede ser peligroso. Nunca me pasará nada malo. ¿No sabes que Iset puede pelear? Ella me protegerá. La, 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 la. Mejor no llamar la atención por aquí. Así no escaparás, cabeza hueca. ¿Ya tenemos el libro? Aún no, pero no tardaremos. El capitán está arriba interrogando al siervo. Estúpido, ignorante egipcio. Investigan a Genut. Su lealtad va a hacer que los maten.
rata! ¡Ahí! Te destriparé cuando te encuentre. ¿Qué? ¡Amecer! ¡Tenemos problemas! Dioses, esto es de Shadia. Ella tiene el libro y la emane. Debo encontrar a Genut antes que los soldados. Oh, Shadia, ¿qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. ¡Díselo a Otefres! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Genut y Shadia están en el faro! ¡Debo ir allí! ¡Nek! ¡Nek! Este muchacho impío ultrajó a los dioses. Su castigo servirá de... So. ¡Alto! Shadia. Shadia.
Se acabó. El cocodrilo ha ganado. He perdido el libro. Mi hija. Mi Shadia. Nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá. ¡Corre, que se acaban pronto! ¡Valiosos tesoros únicos! Luces los distintivos de la vieja Siwa. ¿Ese emblema Metzhai es auténtico? ¿Por cuánto lo vendes? Siwa es mi tierra y no está en venta. Aquí está todo a la venta. Deberías visitar el mercado del valle, al este. Tienen piezas de Siwa, pero no las falsas que hay en todos lados, las de verdad. Me gustaría conocer a alguien que venda tesoros de Siwa auténticos. ¿Seguro que no quieres vender ese emblema? Da igual. Busca el puesto bajo los nidos de aves. Me lo agradecerás. Prosperidad para todos, dice. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y las... My position, Gere. ¿Te has enterado de que hay un puesto que vende joyas del templo de Siwa? ¿De un templo? ¡Estás loco!
¿Quién quiere algo robado a un dios? Un momento. ¿Son reales? ¿Por qué crees que son tan caras? Daría la vida entera por un ankh de Amón. ¡Bienvenido! Tenemos tesoros muy auténticos a la venta. ¿Te interesa? Se supone que esto es auténtico, pero es una réplica. Y no muy buena. Nada de eso. Todo es real. ¿No quieres? ¿Este es tu puesto? ¡Sí, sí! Muchos objetos únicos de la lejana Siwa. Auténticos, muy auténticos. ¿Tienes algo real? Apuesto a que estas no son tus mejores piezas. ¿A qué te refieres? Muy reales. Máscaras en el campamento. Puedo llevarte. No está lejos de aquí. Tú sígueme. Ese emblema Medjay no es que sea muy bueno. Los tenemos mejores. ¿Quieres? Me gusta este. ¿Estos otros tesoros también son falsos? He dicho que no son falsos. Vaya, ¿cómo lo has sabido? Mis tesoros no son reales, pero tampoco falsos. Mi madre sí que los tiene reales. Tengo un secreto. Alguna vez fui Medjay en Siwa. Y conozco los de verdad. Vaya, no es justo. Los hago yo sola, ¿sabes? Nadie más los distingue. No te preocupes. Son muy buenas réplicas. No lo contaré. He dicho que no es falso. ¿Tú eres un Medjay real? Puede que tú seas falso. Eres una chica muy descarada. Vamos a ver qué tiene tu madre. Iremos juntos al canal. Adelante. Yo disimularé. Dices cosas muy raras. ¡Mi madre! ¡Ay, no! ¡Algo va mal! ¿Qué vamos a hacer? No temas. Estás de suerte. Soy... ¡Yo tengo una bonita espada! ¿La queréis? ¿Quién es? ¡Corales! Llévate cuanto quieras. Como dije, no tengo dinero, pero sí muchas piezas únicas de Siwa. ¡Madre! ¡No es un bandido! ¡Es mi amigo! Gracias por salvarnos. Se ve que sí eres real. Perdón por no creerte. ¿Nos ha salvado? Tenemos que darle algo. Siempre devolvemos los favores, recuerda. Tengo una cosa. Mira. Un copo es de Siwa de imitación genuino. Se hicieron muy pocos y ya no los fabrican. Acéptalo con nuestra gratitud. Pero madre, él ya lo sabe. Gracias. Es un honor. Sí, se nota. Este es de verdad. No queda casi ninguno así. Que vivas feliz largos años.
cadáveres quemados. ¡Qué blasfemia! ¿Quién ha sido? ¡Eh! ¿Qué hacéis quemando a los muertos? ¿No teméis a los dioses? Sus almas estarán malditas para siempre. Odio tener que hacerlo, pero no tengo alternativa. Los propios dioses nos han castigado con la peste. Debemos quemar a los muertos para salvar a los vivos. ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguna plaga? La verdad es que no lo sé. Los ancianos caen enfermos. Los niños mueren con fuertes dolores de barriga y sus padres no pueden sino mirarlos, sin vida en sus lechos. Es una crueldad, incluso para el dios más iracundo. No le importamos a nadie. Toda ayuda es bienvenida. En Fayún, la vida de un pobre no vale nada. Hijos míos, sabemos que tenéis hambre. Acudid a Sobek en busca de alimento. Otro granjero muerto cuya familia perderá sus tierras. Los cuencos están asquerosos. Iban a un comedor en ¿qué habrán estado comiendo los aldeanos? Pero los soldados los echaron. Deben guardar la comida los en algún lado. Griegos decían que daban voy mala a mirar imagen. Por aquí. Esto está podrido. Huele a mierda. No es ni remotamente apto para consumir. Esta bazofia no se la daría a una rata, mucho menos a una persona. Las especias solo sirven para disimular la podredumbre. Debo encontrar al responsable. Sobek ha provisto. La comida es modesta, pero da vida. Comed dando. Háblame sobre esto que coméis. ¿Sabes de dónde viene? Lo dona un mercader para los pobres de la zona. No es mucho, pero es mejor que nada. Y lo agradecemos. Puedes probarlo si quieres. Por los dioses, no. Bah, no sé cómo lo soportáis. Tengo que hablar con ese mercader. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su casa está al sur del mercado del pueblo. ¿Puedo llevarte? Vamos a hacer una visita a ese mercader. Yo te sigo. Que Sobek que recompense tu ayuda. He atravesado plantaciones muy prósperas. Y a la gente parece irle bien. ¿Por qué hay tanta pobreza? Claro. Has visto plantaciones griegas. Los griegos pagan menos impuestos y prosperan. Pero los egipcios abandonan poco a poco sus tierras. ¿Qué pasa con la tierra cuando se va el granjero? Cuando fallece el propietario, queda liberada por ley. Si es buena, se la quedan los griegos. Si no, el desierto. Sea como sea, los egipcios mueren de hambre. Y muchos acaban en los suburbios. Este es el hogar del mercader que ofrece la comida. Estos gatos están mejor alimentados que los pobres. La fortuna del dueño es aparente. Parece que no todos los egipcios son iguales. Algunos son más iguales que otros. No me extraña que la gente enferme. ¿Quién haría esto? Vayamos a conocer al mercader responsable. Que pruebe de su propia medicina. ¿Os puedo ayudar? Esta es mi casa. ¿Andáis perdidos? Empieza por decirme por qué envenenas a los pobres. Supongo que para robar sus tierras. Muertos, es fácil. ¿Te refieres al problema de los suburbios? No sé qué habrás oído, pero te aseguro que estás equivocado. Hago cuanto puedo por ayudar. He visto la cocina, mercader. Sé lo que tramas.
y me aseguraré de que se haga justicia. Ah, ya veo. Eso cambia las cosas. Esto es un allanamiento y tengo el derecho de protegerme. ¡Hombres! Si fuese razonable, no tendríamos que hacer esto. Podríamos haberlo solucionado. ¡No pienso morir así! ¡Contenedlo! ¿Dónde están mis hombres? ¡No eran más! El mercader de la muerte asesinaba a los pobres por sus tierras. La plaga real era su avaricia. En Fayún no le echarán de menos. Los muertos pueden descansar. Basta de incineraciones. ¿Prosperidad para todos? ¡No hay grano! Han quemado nuestras granjas y nos han echado. ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! ¡Eso es la prosperidad griega! Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? ¡En manos griegas! ¡No! ¡Tú! ¡Para! ¿Vienes a comprar algo? ¡Disfruta! Acepto. Muy bien. Muy bien. Acepto. Acepto. Acepto.
Muy bien. Acepto. Muy bien. Siempre un placer. ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Silencio, chico! No vas a hablar. Debería investigar esto. ¡Alto! ¡No te muevas! Tengo que tener cuidado. ¿No regateas? Estupendo. Y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. ¿Por qué? Esta es nuestra casa. Egipto nos pertenece. ¿Qué? ¡Ah!
Eso es, muere. ¡Alarma! ¡Por aquí! Oye, ¿qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe. Retrocede. El muchacho recibirá lo que se merece. Sirvo a Sobek. Solo a Sobek. Soy su siervo. Chico, ¿de qué te acusan? Me encargaron transportar 2 Sobeks de oro a Crocodilopolis. Nada más zarpar, mi nave se hundió junto al faro. Casi me ahogo. Las estatuas se perdieron. Yo no las robé. ¡Silencio! ¿Y tú? ¡Atrás, Hetty! No me amenaces, Neb. Soy un Medjay. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus Sobeks de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Echaré un vistazo al gran Octorreme. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Ningún castigo hace justicia a semejante transgresión. Sobek juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes devorarán al indigno. Este joven despreciable es un ejemplo, un aviso para todo aquel propenso a la blasfemia. ¡Cuidado! Romper juramento se paga caro. Nadie está sobre la ley de Sobek. El sacerdocio no libra del castigo. Se hará justicia. Que este ejemplo os instruya en la obediencia y en la fe. El castigo de este muchacho nos enseñará a tener piedad. Examinad vuestros corazones. Juzgaos antes de que lo hagan los dioses. Sobek es un sanador para sus devotos. Pero un justiciero para los blasfemos. Estad atentos. Pagad vuestras ofrendas. Evitad el destino de este miserable. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Ningún castigo hace justicia a semejante transgresión. Sobek juzga a todos los profanadores. Sus incontables dientes devorarán al indigno. Este joven despreciable es un ejemplo, un aviso para todo aquel propenso a la blasfemia. ¡Cuidado! Romper juramento se paga caro. Nadie está sobre la ley de Sobek. El sacerdocio no libra del castigo. Se hará justicia. Que este ejemplo os instruya en la obediencia y en la fe. El castigo de este muchacho nos enseñará a tener piedad. Examinad vuestros corazones. Juzgaos antes de que lo hagan los dioses. Sobek es un sanador para sus devotos. Pero un justiciero para los blasfemos. Estad atentos. Pagad vuestras ofrendas. Del destino de este miserable.
Este sitio está muy vigilado. La última inversión fue fructífera. El Sobek de oro vale una fortuna. Puede que en ese naufragio haya más. ¡Muere! ¡Puedo darle! La zona está prohibida. Un naufragio reciente. Podría ser este. Una estatuilla dorada de Sobek.
bellamente labrada, tal y como dijo el muchacho. La última inversión fue fructífera. ¡Te voy a destripar! Los guardias están vigilando.
La última inmersión fue fructífera. El Sobek de oro vale una fortuna. Puede que en ese naufragio haya más. ¡Dioses! Una estatuilla dorada de Sobek. Es preciosa. El muchacho dice la verdad. Devolveré estos Sobeks de oro a ese sacerdote horrible. Todos los profanadores. Sus incontables dientes devorarán al indigno. Este joven despreciable.